tomamos la peor decisión que hemos tomado en todos estos meses viviendo aquí. Y es que nunca me he puesto nada que no sea un pantalón largo en Finlandia. Y hoy me puse un short. E Hilaria nunca se ha puesto otra cosa, tampoco de eso puso un vestido. Y vinimos en bicicleta al centro a cenar y está diluviando. O sea, estamos empapadas. Ahorita no se ve tanto porque ya llevamos aquí como 15 minutos. Pero llegamos chorreando. Y vinimos a cenar. Hilaria, chin chin, please. Yes. Vamos a comer hamburguesa. Yo voy a comer hamburguesa vegetariana. Hilaria va a comer hamburguesa de pollo. Yes. Ah, en este restaurante es muy genial porque te dan nachos gratis. So nice. Ya tenemos la hamburguesa. Esta es la mía. La hamburguesa con sweet potato. Hilaria, can you show yours? Yes, this is mine. With pollo. Pollo. And french fries. That's easy. Yes, I don't know in Spanish. Patatas fritas. Patatas fritas. Patatas fritas. ¿En Italia? Patatine fritte. Patatine fritte. Ay, bambini. Ya me voy de Cardiamente. Mi casa. I'm with my Finnish mom. qué triste. Aquello que se ve allá, esto va a ser mi casa por los siguientes 4 días. Esto es demasiado adorable todo. Hoy el día está perfecto. Cielo azul, sol. Hay 28 grados. Ya no me acordaba lo que se sentía una temperatura así. Hace bastante calor, pero está súper chévere. Me encanta. We're turning. Okay. I need to move only that one up. Yeah. Oh, it's working, it's working. Yeah. Okay. Buenos días. Bueno, hoy he hecho maletas, he ido al supermercado, he ido a correos, he hecho un montón de cosas. El caso es que ahora decidí hacer el almuerzo yo para mi familia. Y voy a hacer lo que he hecho cada vez que hago algo tradicional. Es empanada gallega y tortilla. Parece que no sé hacer otra cosa. Sí sé. Lo que pasa es que son los ingredientes más accesibles que tengo aquí. Es lo más fácil y posible de hacer. Lo más real. Entonces voy a ponerme a ello a ver qué tal queda. Espero que les guste y espero que me salga bien. El resultado de la tortilla y la empanada. De maravilla. Ahora voy a ir con mi familia a un festival que hay en el centro para celebrar la llegada del verano. Y cantan niños. Me dijeron que va a haber 6.000 niños. ¿Se pueden imaginar 6.000 niños? Oh, por Dios. Así que va a estar interesante. Pero es irónico que hoy celebran la llegada del verano, hacen una fiesta y está lloviendo. Y es un festival afuera, obviamente, al aire libre. Pero bueno, interesante. A ver qué tal. She's dancing. No, she's not. Bueno, vine al centro a despedirme de unas amigas y es muy triste todo, pero aquí estamos pasando bien un buen rato final. Hello, girl. Sorry to speak Spanish, but hey, definitely, girl. Definitely. Best day. Catarina, Anaís, Suzukul, Hilaria, and Nerea. You appear also a lot of times in Russia. In Russia. Yeah. So yeah, and the coffee. Bueno, ya tengo todo listo y ahora sí que me voy ya al aeropuerto porque ya es casi hora de que debería estar ahí, pero es muy cerca del aeropuerto, así que no hay problema. Uf, qué días de emociones y no sé, todo caótico, no sé,
Son muchos sentimientos, yo creo. Porque estoy alegre por ver a mi familia, por supuesto, y a mis amigos, pero al mismo tiempo no me quiero ir. Y es una confusión. Es como que me siento en casa, aquí. No sé explicarlo, es muy difícil. Pero bueno, al menos que el viaje sea chévere.